Estos son núcleos de hace 3 meses. Son colmenas de reemplazo. Estamos poniendo un alza más porque ya están para colmenas de producción. Está abajo la cámara de cría, segunda cámara de cría y una caja intermedia. En 7 días vamos a volver. Vamos a juntar toda la cría con la reina en la primera cámara y el resto lo vamos a dejar para miel. Y en 15 días posiblemente estemos sacando la alza de miel. Increíble estas colmenas. Están con un promedio de 8 marcos de cría abajo y arriba un promedio de 4 o 5 marcos de cría. A los costados llenecito de miel, ¿no? Esta es la forma que trabajamos produciendo miel nosotros. Haciendo apicultura productiva. Estas colmenas hace 3 meses eran núcleos de 2 marcos, ¿no? Para febrero las juntamos en 4 marcos, para enero, ¿no? Para febrero estuvieron ya en cámara completa, ¿no? Pusimos las alzas hace 1 mes, que fue la primera semana de febrero. Estamos la primera semana de marzo aquí. Por eso es que se ve un poco de desorden aquí en este apiario, ¿no? Son las divisiones que se parten las colmenas. Bases. Más bases para los nuevos núcleos. Alzas para poner en las colmenas de producción. Ahora esto se convierte en un apiario de 120 colmenas a partir de ahora, y así sucesivamente seguimos produciendo, duplicando núcleos para poder seguir haciendo producción de miel.